Hi, can you hear me? Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Nice to meet you too. I'm sorry. Lies in again. Hi guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome. Bienvenidos todos. Mi nombre es Alejandro Narbona. Soy su facilitador para este módulo número uno. Esta clase va a ser un poquito diferente, puesto que tengo que darle las instrucciones. Okay. Así que, ¿todos me escuchan? Can everybody hear me? Okay. Yeah? Yes. Yeah. All right. Perfect. Yes. So, let me see. I got 21 people. Let's start by taking attendance. Siempre, señores, lo primero que vamos a hacer es tomar asistencia por requerimiento de ENSAFORP inmediatamente a la una. Para esto, por favor, necesito que todos tengan su cámara activa y su nombre completo en la aplicación, por favor. So, pueden decir present cada vez que escuchen su nombre. Adriana María Santos Sardón. Present. Thank you. Aileen Odalis Martínez Monterrosa. Not present. Ana Ligia Hernández Pérez. Ana Ligia. Not present. Ana Silvia Rodríguez. Ana Silvia. Ok, La veo, pero no la escucho. Igual le tomo por válida la asistencia. Hay que verlo el sonido. Ana Victoria Ramírez de Reyes. No present. Andrea Esmeralda Leva de Campos. No, no te lo va a ver.
Thank you. AXA Eunice Martínez Parada. Present. Thank you. Brenda Michelle Mejía Serrano. Brenda. Not present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Celia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thanks. Cristian Vladimir Ramos Otero. Cristian. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thank you. Dani Angélica Merlos Valle. Dalia. Not present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Dora. Not present. Dustin Adier Guerra Melgar. Dustin. Not present. Ernesto José Medrano Zamora. Present. Oh. Present, teacher, present. Ernesto, okay. Dustin o Ernesto? Dustin. Dustin, okay. Perfecto. Entonces, les voy a explicar algo rapidito, porque, por ejemplo, ¿me permite ocuparlo de ejemplo, Dustin? Ok. Chivo. Ahorita Dustin sale Galaxy A30. Entonces, por eso es que se requiere tener el nombre completo. Lo que yo les aconsejo es, antes que ustedes se metan, se lo cambien, porque una vez ustedes ingresan, ya va a salir con cualquier nombre que tengan. Entonces, en la parte arriba a la derecha, le salen tres puntitos, le hacen clic a los tres puntitos, y ahí si lo tienen en inglés, dice rename, o si lo tienen en español, pues la gente dice cambiar nombre, yo lo tengo en inglés. Por el momento, con Dustin, yo se lo voy a cambiar, y ya le aparece el nombre completo. Okay, gracias. Thank you. Si tienen okay, también solo, you're welcome. Si tienen también solo el primer nombre y el apellido, por favor, cámbienselo. Por si hay alguien que tiene nombres similares, pues la asistencia se torna un poco complicada. Okay. All right. Esta, la primera clase siempre va a ser así, guys. Nos vamos a tener que adaptar bastante. Let me see. Ernesto José Medrano Zamora. Ernesto. Not present. Stephanie Emilet Ayala Costa. Not present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Muy bien, eso me llega así. Uso con el botón de mute. Fernando David Copland Marinco. Present. Thank you. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Gaby. Not present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Giovanni. Not present. Hazel Francela Cruz Hill. Present. Thank you. Ingwe, no lo quiero pronunciar mal. ¿Es Ingwe o Inge? How do you pronounce that? Inge. Inge, ok. Inge Domitila Hernández Aguilar. Present. Thank you. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Present. Thanks. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Thank you. Jeremías o Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you, sir. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Present. Thank you. And José Byron Chavarría Sánchez. Present. Thank you, sir. ¿Alguien que acaba de venir? ¿Lo mencioné? No. Okay, guys, so let's go ahead and start. I'm going to share something about the platform. Voy a compartir algo de la plataforma rápidamente. These are going to be the instructions for the platform. Yo soy Dania, si dije present. Okay, permítame, Dania. Dania Angélica Merlos Valle. Okay, thank you very much. Alrighty, give me just a second. Okay, here it is. I need a volunteer, guys.
Necesito un voluntario rápidamente para leer. Sin miedo. Solo uno. Estimados estudiantes, quiero recordarles ir trabajando en la plataforma, ya que aparte de poder practicar, necesitan el 80% para poder aprobar el módulo. La plataforma está disponible 24/7 y pueden repetir los videos y ejercicios las veces que sea necesario. Les recomiendo avanzar lo más que puedan para que al momento de la clase ya tengan una idea del tema y les sea más fácil comprender o aprender. Uh-huh. Este es para ingresar, solo necesitan el correo con el cual realizaron la inscripción y la contraseña es 12345. Y luego da el link donde https onlineinglescorporativo.net. Detalles de la plataforma consta de 5 secciones. Okay, excellent. Thank you very much, Inge. So guys, necesitamos el 80% para poder aprobar. Entonces, acá rápidamente les comento, vamos a tener 5 secciones. De esta cada sección consta de más apartados. En este caso van del 1 hasta el 1.13. ¿Okay? Eso lo van a ver ustedes. Entonces, cada vez que ustedes hagan uno, se les va a poner un chequecito. Y lo que importa es esto. Por ejemplo, hoy veremos My name is Jennifer Miller. Y también los possessives. Right. Luego, de cada parte gramatical viene un knowledge check. Que es lo que vamos a ver ahorita. Thank you, Ingrid. Anybody else? ¿Alguien más que me haya leer esto rapidito? Así vamos perdiendo la pena. Vamos, solo uno. He tenido problemas con el audífono, pero estoy presente. Ok, I'm perfecto. ¿Nombre? ¿Name? Hey. Carlos José Blanco. Carlos José. Ok, perfecto. Carlos, ahorita. Thanks. Como tu asistencia. Thank you. Okay, Leo. All right. So, en la sección de gramática, Leo, dígame. All right. Carlos José Blanco, I got you. Okay, guys. So, en las secciones de gramática, en este caso en la 1.3, hay videos donde se explican los temas. En la parte derecha tenemos subtítulos porque estamos en principiante. Okay, esto es antes de la clase. Generalmente las instrucciones están al final de cada video. Si no, simplemente comentan y pongan en práctica lo aprendido dando ejemplos. Cada vez que tenemos un tema, hay un cuadro de discusión. En ese cuadro están las instrucciones abajo en cómo ponerlo. Y ahí ustedes pueden poner sus dudas. Yo les aconsejo que se prueben y vean si pueden hacer lo que se ha hecho en cada clase. ¿Okay? Es lo que les explicaba. Después del la parte gramatical tenemos el knowledge check. Hay que irlo completando siguiendo las instrucciones de cada ejercicio. Es muy importante completarlos, pues acá es donde la plataforma va midiendo su progreso. En este nivel las instrucciones están en inglés y español. ¿Alguien que me ayude con la nota, por favor? Just one, solo uno. No me peleen. Vamos, guys, que esto está consumiendo tiempo de su práctica. Démosle. Ya quiero que empiecen a tirarse el agua. Go, 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 go. Any volunteer. Go for it, sir. Dele. En la lección de gramática, en este caso, la 1.3, hay videos donde se explica los temas y en la parte derecha cuenta. Ok, perfecto. Ahí fue mi error porque tenía pausado la compartir, tele acá, nota. Nota dice, acá es muy importante escribir correctamente, usar mayúsculas y puntuaciones. Si es requerido y no deja espacio en blanco, aprenderá la barra espaciadora de nuestro teclado, ya que el sistema lo registra y puede invadir la respuesta. Ajá, pues, muchísimas gracias, puede invalidar la respuesta. Muchas veces me mandan, teacher, lo tengo bueno, pero no nos fijamos que si es al principio de la oración, no lleva mayúsculas, que digamos, apretamos dos veces sin querer la barra espaciadora, o ponemos coma en vez de punto, en la parte del knowledge check, eso les va a crear problemas y frustraciones. Así que
tengan mucho cuidado con, con cómo lo completan y eso les va a evitar muchos dolores de cabeza. Es lo que les estoy poniendo. Aquí el Knowledge Check le da las instrucciones y ustedes tienen que poner, por ejemplo, lo que falta. Acá, si se fijan, va con minúscula, que se dice lower cases, y aquí va con mayúscula, upper cases. ¿Por qué? Porque va al principio de la oración. Entonces, eso tienen que ponerlo mucha atención. ¿Alguien rapidito, señores, que me ayude? I need another volunteer, please. También es importante mencionar que hay dos evaluaciones principales. El midterm exam y el final exam. Correct. Generalmente se hacen al finalizar las secciones 3 y 5 respectivamente, pero recuerden que la plataforma está disponible 24/7 y tienen la libertad de ir completando los ejercicios a su ritmo. El progreso en la misma depende 100% del estudiante. Les recomiendo siempre ir más adelante que los temas dados en clases para asimilar mejor los temas. Muchísimas gracias. So, exactamente, sí hay evaluaciones, señores, después de las secciones 3 y a la última sección. Entonces, ustedes pueden irse probando. Vean las clases antes de entrar y si tienen alguna consulta, pues yo siempre estaré disponible. ¿Qué son estos? Luego de la sección 3, tienen el midterm. Y al final de la sección 5, tenemos el final exam. Any questions so far? ¿Alguna pregunta ahorita? Nobody? All right. So, como que hay un montón de letras, lo voy a hacer yo. Habiendo mencionado lo siguiente y usando la imagen anterior de referencia, si necesitan ayuda con algún ejercicio, lo pueden hacer acá en el grupo y nos podemos ayudar entre todos. Siempre que empecemos una clase, les voy a preguntar si hay preguntas con la tarea. ¿Okay? Con esto no les digo que se den copia, sino que pueden compartir la respuesta y explicar el porqué de ella. ¿Okay? Por ejemplo, si se pueden hacer, vaya, ¿están hablando de ella o de él? Ah, de ella. Entonces, ¿ocupamos her o ocupamos his? Tenés razón, es her. Ese tipo de ayuda, no simplemente ponerle her y ya, sino que se le pone her porque estamos hablando de ella. Ahora, también me pueden escribir personalmente, pero sí, me tardo a veces en responder porque paso en clases todo el día. Si necesitan ayuda con el ejercicio en particular, escriban, por ejemplo, la sección 1.4. Esto es muy importante, señores. Sección 1.4, el ejercicio 3. Algo así. Teacher, necesito ayuda con la sección 1.4, el ejercicio 3. Y si es posible, me manden un screenshot mostrando todo el ejercicio. Así yo me puedo ver si hay algo mal escrito y puedo tener una mejor, a bigger picture, así se dice, a bigger picture para poderles ayudar. So me ponen la sección, me ponen el número del ejercicio y de ser posible un screenshot. ¿Alguna pregunta con la plataforma? No. All right. Su progreso lo pueden ver en la pestaña que dice progreso. Okay. ¿Ya todos tienen acceso a la plataforma? Sí. Yo no he podido ingresar, teacher. Ok. En estos momentos, trate por favor con el email. Por ejemplo, este es el mío, narbona87@gmail.com. Con este ingreso yo. Y el password es 12345. Ok. Ok. Vale, perfecto. No, cualquier consulta con soporte técnico será con soporte técnico. Ya les voy a decir yo que se presenten si es que no se han presentado. A veces mandan este mensaje para que ustedes puedan reportar cualquier problema con la plataforma. All right. Esto sí es muy personal que lo pongo yo. Recuerden, no es fácil al principio, igual que ir al gym. Con la práctica y la dedicación adecuada y apoyo entre todos, pueden hacer que esto, que una herramienta, les abra más oportunidades para usted y su familia. También esta es de otro grupo, pero les voy a mandar la lista de reproducción en YouTube y ahí ustedes pueden ver todas las clases que hemos hecho. Si ustedes tienen, por ejemplo, una pregunta, anótenla ahora. Ah, esto yo no lo entendí muy bien. Entonces anótenla ahora y se pueden ir al video como referencia. ¿Ok? Perfecto. ¿Algo más
¿Que tengan dudas acerca de esto, señores? ¿No? No. Thank you very much. And the last one. La última, señores. So, estamos en los cursos de inglés corporativo apoyado por Ensafor. So, los requerimientos son su nombre completo al conectarse a la plataforma. Okay. Todavía tengo varias personas que tienen nada más primer nombre y apellido. Acuérdense, en los tres puntitos a la derecha, ahí le ponen rename. Ahorita veo 1, 2, 3, 4 personas solo en una. Así que por favor me ayudan a cambiarlo. Si tienen algún inconveniente, pues yo les ayudo con gusto. La cámara encendida durante toda la sesión. ¿Por qué? Insafor quiere ver que estén ahí y que no simplemente se conecten, la dejen encendida y se vayan a hacer otras cosas. ¿Ok? Eso no es negociable. Yo sé que cuando ustedes van al chat, la cámara se apaga, por eso mismo. Pero por favor traten de mantenerlo encendido todo el tiempo. Sonido ambiente. De pronto se va a escuchar un perico, el pan. ¿Ok? Es normal. Yo lo entiendo, solo tratemos de minimizarlo. ¿Ok? Entonces, estén pendientes con el botón de mute. Yo de pronto, a veces me cuesta por el número de participantes, pero de pronto yo les voy a poner mute. Por favor, no se me sientan ofendidos. Teacher me está callando. No, solo en ese momento quizás hay una fuente de sonido que afecta. Y entonces por eso es que yo les pongo mute. Pero lo pueden quitar en cualquier momento para participar. ¿Okay? Si de pronto está pasando la basura y ustedes quieren participar, pues en ese momento quítenlo. The answer is her. Me dan la respuesta, ¡pum!, se vuelven a poner en mute. ¿Ok? Y participación activa, guys. Yo soy experto en pedir voluntarios y quedarme callado. No hay voluntarios, me quedo callado. ¿Por qué? Para echarlos al agua, que participen. Any questions? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. ¿Cámara activa? No. Full name displayed toda la vida para no darle su asistencia a otra persona y minimizar el sonido ambiente. Asistencia, señores. 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Es decir, que si ustedes se conectan, por ejemplo, a las 12:49, no es que ya le vaya a contar la asistencia, sino que solo le van a dar 11 minutos. Y si no cumple con el, por lo menos, el, y se los digo ya, con el 80% de los minutos y asistencia, entonces la beca desafortunadamente está perdida. ¿Ok? Entonces, porfa, conéctense, traten de estar los 60 minutos clase participando activamente. La asistencia se va a tomar en dos ocasiones. Exactamente a la 1 y 5 minutos antes. ¿All right? Son 30, o sea que la asistencia es larga, así que traten siempre de estar ahí súper rápido con el botón de mute para decir present y continuamos. ¿Ok? Y se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente. Mejor present, porque estamos aprendiendo inglés, ¿no? Any questions on this one? ¿Alguna pregunta? ¿Has el what to water clear? Yeah, all right. Tareas y evaluaciones, 80% en todo, para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Cuánto es el mínimo para pasar, señores? ¿Aprobar el curso? 80%. El 80%. 80%. That's what I'm talking about. Esa es la participación que necesito. Great job. So, 80% para que lo puedan pasar. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de las partes gramaticales. Aquí no es en cada clase, pero es, ya les enseñé eso en los Knowledge Check. También, cada semana, señores, necesito que porfa hayan terminado los Knowledge Check que hayamos visto hasta el día. Porque yo tengo que mandar la notificación a Ensafor de que ustedes van al día con sus tareas. Yo tengo que ver la nota de las tareas. ¿Okay? El manual tiene que ser descargado de la plataforma. Ya les voy a enseñar a dónde. Y tienen que imprimir el certificado. ¿Todos tienen el certificado de la plataforma, señores? ¿Del manual? ¿No?
Ok. Voy a esperar con administración que se los manden. Ese certificado es una, prácticamente es un parrafito. Ustedes tienen que imprimirlo. Ok. Y una, ¿por qué imprimirlo? Porque ustedes tienen que firmarlo. INSAFOR hasta este momento no está aceptando firmas digitales. ¿Ok? Entonces, por favor, lo imprimen, lo llenan, lo firman. Porque si no, tendrían que ir a la oficina a firmarlo físicamente. Y creo que ahorita nadie quiere moverse tan lejos. ¿Right? Entonces, dígame. Ese documento es el que teníamos que escanear y firmarlo y poner con nuestro DUI y nuestro NIT al 150. Exacto. Ah, entonces sí, yo lo envié. Perfecto. Yo igual ya lo envié. Excelente, se los agradezco mucho. Los que no se pueden poner en contacto conmigo, a los que no les ha llegado, para que lo puedan imprimir. También pueden escanearlo. Hay una aplicación, no tengo el nombre ahorita, pero es una aplicación, se les puedo mandar por WhatsApp. En el teléfono, que sirve para escanear. Si no, en el Google Play, en la App Store, pueden verlo para que lo puedan completar. ¿Ok? So, ya vamos a terminar. So, the platform, guys. La plataforma de Zoom. Siempre, por favor, atentos con el botón de mute. Cámara siempre activa. Hablando del botón de mute. Okay. Cámara siempre activa, por favor. Atentos al chat. Ya saben todos ustedes cómo apagar y encender la cámara, poner y quitar el micrófono. Si no, me lo dicen ahorita sin pena. No todos nos hemos aprendido. Cuesta sí. Lo del audio. Ok. Sí, ya sé. Excelente. Vaya, a los que le cuesta. Permítanme. A los que le cuesta, en la parte de abajo a la izquierda, no en su pantalla, va a aparecer un microfonito y una cámara a la par. Esos dos son los que tenemos que jugar. El chat también, ustedes lo van a ver ahí. Les voy a poner siempre los ejemplos. Ustedes lo pueden copiar y pegar. Y va a haber un momento que vamos a ir a los breakout rooms para que ustedes puedan trabajar en grupos de 3, 4, etc. Les va a llegar una invitación que tienen que aceptarla. Y se van a ir a otro grupo. Yo poco a poco los voy a ir visitando. All right. Así que, guys, eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta? Do you have any questions about this? No. 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 Okay. Yo solo que tenía una consulta con respecto al cuando yo ingresé a la plataforma para ver el curso. Uh-huh. Dice una fecha. No sé si estoy equivocado, dice inglés, módulo 1, principiante, pero dice una fecha como de inicio y fin. Por eso no pude entrar, no sé cuál es el que tenemos que tomar nosotros. Pues ese tendría que ser, la fecha de inicio y fin, siempre en soporte requiere que la plataforma esté activa de cada módulo. No sé si es por un año, para ser honesto, o cinco. Pero la plataforma tiene que quedar activa para cuestiones de registros, auditoría y todo eso. Entonces, si ven que termina como en el 2050, no se preocupen, no vamos a estar con el módulo. Ok, el módulo son 4 semanas. Trata de ingresar nuevamente. Le tendría que funcionar. Ok. Uy. All right, guys. So, let's start with the class. Vamos a empezar con la clase del día de ahora. There it is. All right. Let's start with today's class. Si tienen algún problema con el audio, señores, quítenlo, vuélvanlo a poner, los audífonos, los phone jacks. Si no, asegúrense que cuando ustedes se conecten, le den aceptar, conectar con audio de la compu. Eso es muy importante, porque sé que me van a poder escuchar, pero no van a poder hablar. Okay. All right, so let's get started with today's class. This is our platform. And we're going to start here. This is the platform, by the way. Esta es la plataforma. Just a second. For some reason, it's not loading.
Can you access the platform, guys? ¿Pueden accesar ustedes a la plataforma? Yes. This is the textbook, by the way. Here it is. So, please, repeat after me. Necesito que repitan conmigo. No importa que yo no los escuche a todos. All right? Tienen que empezar a articular en inglés. Lesson objective. Lesson objective. Everybody, please, repeat after me. Lesson objective. Lesson objective. Objective. Lesson objective. Lesson objective. There you go. By the end of this lecture. By the end of this lecture. Participants will be able to greet. Participants will be able to greet. And introduce themselves. And introduce. Cuesta, solo escuchando, ¿verdad? No funciona. ¿Cómo no? Espera. And introduce themselves. Introduce themselves. Using the verb to be. Using the verb to be. Good. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Go. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Algo que me pone muy orgulloso de mis clases es que de verdad trabajo en su pronunciación y en su listening. Ok, así que háganlo conmigo y les prometo que si me siguen van a ser muy buenos en eso. Ok, so al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verb to be. That is going to be ser o estar. So, okay. Let's go ahead and pay attention to this. No listen. Oh, okay. Eso, mira, que me dicen. Thank you very much. Let me fix this. Here it is. Let's do it. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. All right. So let's go ahead and repeat here, guys. It doesn't matter. It's not perfect. No importa que no sea perfecto. So everybody say it with me, please. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Fantastic. Guys, try to repeat the same way I do it. Traten de repetir exactamente como yo lo haga. Aunque no les salga igual, copienme. Repeat after me, please. Hi, how are you? Hi, how are you? Good. Algunos solo me dijeron, hi, how are you? Okay. So, si yo me voy para arriba o para abajo, ustedes se vienen conmigo.
Hi, how are you? Hi, how are you? Good, exactly. You're going to learn that way. Así se van a aprender. So, si yo le digo emocionado, ustedes lo dicen emocionado. Si yo le digo triste, ustedes lo dicen triste. Okay? So, okay. How do you say mi nombre es Alejandro? How do you say es como se dice? How do you say mi nombre es Alejandro? ¿Cómo se dice? Mi nombre es Alejandro. My name is Alejandro. My name is Alejandro. Correct. So, ¿creen que todos ustedes se pueden, me pueden decir su nombre en inglés? Yes. 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 I want to hear you. Ajá. Hi, my name is Dustin Guerrero. There you go, my friend. Or you can also say, I'm Dustin. Say with me, please. I'm Dustin. I'm Dustin. I'm Dustin. Ajá. Now you tell me your name. Ustedes me dicen su nombre cuando el I'm en su nombre. 3, 2, 1, go. Dele. I'm Dustin Guerra. I'm Jeremias. There you go, exactly. Pay attention to the M. Okay, porque estoy escuchando que algunos dicen I y el nombre. The M. I'm. I'm. Correct. I'm. Okay, good. Algo que no mencioné algo, señores, es lo que yo llamo el efecto metralleta. Okay? Cuando estemos repitiendo, díganlo por máximo dos veces. Ay, porque si no, nos quedamos como que estamos en un lugar con eco. I'm. Pasan tres minutos con lo mismo. Entonces, digámosle no al efecto metralleta. You're going to repeat two times, okay? I'm. Okay, good. Thank you. Yes, Ana Silvia, it's okay. No problem. Alrighty, so how do you say es bueno conocerte? O qué alegría conocerte. Repeat. How do you say, es como se dice, es bueno conocerte, o es un placer conocerte. It's nice to meet you. Correct. Now, es un placer, como a mí también. Nice to meet you too. Good. So now you can say, it's nice to meet you. Es un placer conocerte. Repeat after me, please. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Mm-hmm. And what is the answer? ¿Cuál es su respuesta? Nice to meet you too. Correct. Nice to meet you too. So, repeat after me, please. By the end of this lecture. By the end of this lecture. Of this lecture. Participants will be able to use. Participants will be able to use. My, his, and her. In order to introduce their names, or to introduce a friend or classmate. Right. Now, wait for me, please. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Dele, go. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or classmate. Guys, no worries. Aquí no me interesa por momento escucharlos bien. Me interesa que lo vayan sacando y practicando. Ok, so en toda esta tangana que se escucha, it's ok, eso es lo que necesito. So, al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos mi, tú y su, con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase.
So let's pay attention to this video, guys. Cuando tengamos video, pongamos mute para que todos podamos escuchar, ¿ok? Démosle. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, is this easy or difficult? Easy. Uh-huh. To some of you is easy, to some of you is difficult. So let me ask you something. Here. Here. His name is female, or is it, this is very difficult to do it this way, or is it male? His. Female or male? Male, that's right. Man. Sorry about the Picasso drawing here. It's not so easy. And this is with male. Okay? Repeat after me, please. What's his name? What's his name? And what about this one? Is it for a female or male? Female. Her. Female. Female, that's right. Female. Now, if we say this, I wanted to say it, everybody, I wanted to say my name is and your name, okay? So you're gonna use my name is, and here you're gonna use your own name. For example, hi guys, my name is Alejandro. And you? My name is Inge. Mm-hmm. Excellent. So everybody say, introduce yourself, presentense. My name is, and your name. 3, 2, 1, go. My name is Jeremias. Okay, easy, right? So, Jeremias. Es un poco obvio, obviamente, pero tengo que llamarlo de alguna manera. Jeremias, what's your name? My name is Jeremias. Thank you very much. Beatriz, what's your name? My name is Beatriz. Easy, Beatrice. Diana, what's your name? My name is Diana. Okay, thank you. Now, what we're gonna do is this. You are going to tell me, tu nombre es Alejandro. Me van a decir a mí. Okay, so guys, what's my name?
Your name is Alejandro. Good. Arevalo Campos, ask please. What's my name? Your name is Alejandro. Good. Ahora usted pregúntele a sus compañeros. What's my name? What's your name? My name is Dustin. My name is Ingaynar. Ajá. Porque ella dijo, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ahora, si tú quieres preguntar, imagínate que te golpeaste la cabeza y no te acordás, ¿cuál es mi nombre? Sería, what's my name? Dile what's a todos eso. Name? What's my name? What's my name? What's my name? What's my name? Ajá. Your name is Jane. Is Arevalo. Ajá, para ella, ¿verdad? So, your name is? Inga. What's your name? I lost you. Andrea, right? Yes. So, digámosle, your name is Andrea. Your name is Andrea. Ajá, porque estamos hablando con ella, ¿no? Por eso, directamente, tu nombre es Andrea. Pero digamos que yo no conozco a Andrea. I don't know Andrea. Y les pregunto por su nombre. El de what, ella. What's your name? Now, if he... What's her name? Ajá, exactly. Why? No estamos hablando con ella, estamos hablando de ella. So we are going to say, what's her name? Correct. What's her name? And how do we answer? ¿Cómo contestamos? Her name is Nicole. So, I am talking about AXA. ¿Así es la pronunciación, AXA? Sí. Okay. Guys, what's her name? Her name is AXA. ¿Estoy hablando con ella? No, ¿verdad? Estoy hablando de ella. De ella. Uh-huh. So, now, I'm talking about Ingwe, ¿no? Inge. Oh, okay, sorry. Es alemán, lo opuesto. It reminds me of Ingwe Malmsteen, the guitar player. So, Inge. Okay, guys, what's her name? My name is Inge. But let me ask you, ¿me puede ella contestar? ¿Verdad que no? No. Am I asking her? ¿Le estoy preguntando a ella? No. No, vea. Entonces yo le pregunto a ustedes. Again, guys, what's her name? Her name is Inge. Inge. Ajá, Inge. Okay, great. Ahora yo le pregunto a ella. What's your name? My name is Inge Aguilar. Good. ¿Me contestaron todos ustedes? No. Porque ¿a quién le estoy preguntando? Who am I asking? A ella. Great. Very good. We are asking her. Correct. Sure. Now, let's talk about his. Okay? So, give me a second. Jimmy, what's your name? Mute. What's your name? Uh-huh. I'm asking you. No. Alejandro. Te pregunto a ti. What's your name? Jimmy Ernesto. Uh-huh. My name is? My name is Jimmy Ernesto. Nice to meet you, Jimmy. Now, hey guys, what's his name? His name is Jimmy Ernesto. Okay, so we go with what's his name? His name. So his name is? His name is Jimmy Ernesto. Correct. So I'm talking about Jenny Martinez. What is the question? ¿Cuál es la pregunta para preguntar? ¿Cuál es el nombre de ella? What's your name? Aha, good. Ya nos pasamos. So, let me see if I got this straight. Diana, what's your name? What's your name? Son preguntas reales. My name is Diana, that's right.
Fernando, what's your name? My name is Fernando. Thank you. Hazel, what's your name? My name is Hazel. Thank you. Chavarria Sanchez, what's your name? My name is Byron. Ah, entonces si preguntamos what's your name, contestamos con my, ¿verdad? Porque me están preguntando cada una de las personas, correct? Hernández Carolina, what's your name? Ajá, vi que me contestó, pero no se le escuchó. So, remember guys, your es, contestan con my. Your puede ser también para plural, pero eso no lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Solo quiero plantar la semillita. Now, I'm talking about Chavarría Sánchez. Guys, what's his name? His name, Chavarría Sánchez. His or her? His. 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 Okay, why? Male or female? Male. Male, male. Correct. So if I ask about, guys, what's his name? I'm talking about Carlos, Carlos Blanco. What's his name? His name is Carlos Blanco. Okay, so si preguntamos con his, ¿estoy hablando con él? No. 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 Sí. Yes. ¿Estoy hablando con Carlos? No. ¿Con los demás? No, no, solo se habla de él. Ah, ok. Entonces, si ocupo his, no estoy hablando con él, estoy hablando de él. De él. Ah, ok. Y si yo digo, I'm talking about Ana Silvia, what's his name or what's her name? What's her name? Her, right? Because I'm talking about a female. ¿Estoy hablando con ella? No. 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 No, estoy hablando de ella. De ella. Ah, entonces, his es su nombre. His es su para él, right? Y her es su para ella. Y se les pregunta a ustedes directamente, ¿qué tengo que ocupar? Your name. What's your name? Your name. ¿Cuál es tu nombre? Your name. Ajá, what's your name? Your name. And how do you answer? ¿Cómo me contestan si yo les hablo, si yo les hago eso? What's your name? My name is My name is Ocupamos my porque significa me. Me están preguntando mí, ¿no? Good. Me. Exactly. So. His. Her. This is something I'm going to do real quick. Yo escojo el nombre y ustedes me dicen what's his name. Okay. Now, si yo pongo esto, sería your. Okay. You. Ustedes me van a decir, what's your name? Con esto. Say with your me, name. What's your name? What's your name? What's your name? And here? Carlos. Carlos. Ustedes me dirían? What? Carlos. What's your name? What's your name? His what's name. Your name? His name. What's his name? Carlos. Carla. What's your name? Her name. Okay. What's your name? Good. Rodrigo? What's his name? What's his name? That's what's right. What's her name? Uh-huh. No, 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 no. Okay. Alejandro? What's his name? What's his name? That's right. What's his Nancy? Name? What's her name? Uh-huh. What's her name? That's right. Anna? What's her name? Okay. Javier? What's his name? Correct. His name. Okay. Pero no me oye. Any questions with this, guys? No. No? All right. So this is what we're going to do right now. Give me a second. We're going to go to the breakout rooms for the first time. Vamos a ir a los breakout rooms y necesito que saquen su teléfono. ¿Ok? Cuidado con las fotos que enseñan. pero necesito que me digan, for example, where's my phone? I'm going to show you real quick. It's going to be a little difficult and we're going to practice for a couple of minutes.
Get your phones with you, please. I don't have any pictures. Give me a second. Guys, no tengo fotos de nadie. Yeah, okay, I'm gonna show you this one. Se ve poquito, pero yo les puedo decir, his name is Pedro. Her name is Miranda. Okay, that's what I wanted to do. Quiero que enseñen fotos y puedan identificar el his, el her. ¿Y qué pasa acá? My name is Alejandro, porque soy yo, ¿verdad? Si la foto es suya, my name is. So, you got it? ¿Me entendieron? Démosle, pues. Yes. Démosle, go. We're going to be working. My name is Inga Aguilar. Ajá, si sale usted, pues, my name is. Si sale él, he. Si sale ella, y los demás pregúntenme. What's his name? What's her name? Pongámoslo en práctica. Go. We're going to practice for approximately 3 minutes. 3-4 minutos y luego venimos a tomar la última lista. Ok. Démosle, guys. Accept the invite. Accept the invitation. Sí. ¿Les ha llegado la invitación? No. No. Tiene que salir un cuadrito en sus pantallas. Vean sus pantallas, ahí les tiene que salir un cuadrito. ¿No le sale nada? No. Ok, permítanme. It happens the first time. Ingui no tiene. Vamos a mandarlo. Al 8, que tengo que ver solo. ¿Le tengo que dar join o later? Join. Pero cuando le doy join. Pues ya le dio join, ya ven y se fue. Ok, let me see. Tengo a Stephanie, Ana Lidia, Jennifer, Jimmy. Good. Jeremías, ¿te ha salido algo en la pantalla? No. Ok, permíteme. ¿Y ahora? Ahora sí. Dele. Jennifer, voy contigo. ¿Ahora? Dele. Jimmy. Hola. Diga. Ahorita. ¿Ahora? Ya. Ok. Dele. Cecilia. Ahí le va. Quiero ver. Stephanie. Ahí le va. Hernández. Ahora sí. Dania. ¿Nada en su pantalla? Ahora. All right. Medrano. A second. Okay, so Stephanie Yamilet, mira ahora, Medrano también,
Stephanie and Ernesto, ¿les llegó la invitación? ¿Me escuchan, guys? ¿Ernesto me escucha? ¿Stephanie? He's my husband. His name is Felipe. Okay. Okay, great. Kim Song? She's my Kim Song? No, she's mine. Okay. They are my daughter and my son. Mm-hmm. Her name is Majo. Her name is Claudia. His name is Felipe. Excellent. Good job. Keep it up. So yeah, her name is Miley. His name is Luis. Okay, good job. Tienen un minuto, pueden seguir practicando. Seguimos. El turno de ella. En el caso de ella es his name Kaylee. Is Kaylee. His name is. His name Kaylee. His name is Kaylee. His name is Kaylee. Uh-huh. His name is Caleb. Okay, pero sería his para él o para ella? His para él. ¿Y para ella? Her. Okay. Uh-huh. So sería his name is Kaylee o her name is Kaylee? Her name is Kaylee. Correct. Good job. Uh-huh. Correct. All right, let's go back. Sí, sí, es correcto. Es la dinámica. All right, we're here. So, ya son las dos, guys. Necesito tomar asistencia. Acuérdense que el tiempo se nos redujo mucho por las indicaciones. So, everybody ready, please. Todo el mundo listo para la asistencia. Adriana María Sánchez, perdón. Present. Aileen Odales Martínez Monterroso. No, present. Ana Lidia Hernández Pérez. Not present. Ana Silvia Rodríguez. Present. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Andrea. Present. No. Okay, thank you. Present. Thank you, thank you. Aquí vamos a tener que estar listos como los del oeste. En vez de gatillo es el mouse. Okay. O el mío. Es que, disculpen. Ajá. Había la aplicación en el grupito que hicimos. Si usted le daba salirse antes, lo sacaba de todo. O sea, hay que volver a ingresar. A mí me tocó así, volver a ingresar. Ah, ok, ok. Muchas gracias por decirme. No sé si a más de alguno lo sacó y se quedó. Ok, fuera. Thanks. Vamos a tener en cuenta. Quiero ver. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Ok. Axa Eunice Martínez Parada. Present. Brenda Michelle Mejía Susano. Brenda. Not present. Carlos José Blanco de León. Present. Thank you. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Carolina. Not present. Este proceso se va a hacer más rápido con los días, se lo prometo. Es verídico. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Cristian Vladimir Ramos Otero. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thanks. Present. Dania, present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Rauda. Not present. Dustin Adier Guerra Melgar. Present. Thank you. Ernesto José Medrano Zamora. Ernesto.
Not present. Stephanie Yamilet Ayala Costa. Not present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Fernando David Copland Marenco. Present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Not present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Not present. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Inge Domitila Hernández Aguilar. Present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Present. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Jim Ernesto Navarrotes Rosales. Present. Jose Byron Chavarría Sánchez. Presente. Okay. Thank you very much, guys. So that's going to be all for today. Asegúrense de meterse siempre a la una porque la lista viene inmediatamente y luego vamos a poder practicar muchísimo más. Busquen sus fotos de su gente y háganlo solitos. Her name is, his name, my name. Practiquen. Esto no es como la U que pasamos una materia raspados y al final de grado. Aquí no. Si no lo dominan, no lo hablan. All right? So, guys, thank you very much. I'll see you tomorrow at 1. Get out of here. Have a good day. Take care. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.